Bienvenidos a su terapia de unboxing. El día de hoy tenemos una nueva figura de Star Wars Black Series. Es el poderoso Wookiee Black Krasantan. Acompáñenme a ver si esta figura vale la pena o no. Esta figura es relativamente nueva. Llegó hace poco a las tiendas aquí en México. Y yo tuve la oportunidad de comprarla hace como un mes y medio, casi dos, si no mal recuerdo. Estaba pues paseando en una plaza, entré a Juguetibici y sorpresa, me encontré esta figura al lado de el Boba Fett de la versión Droids. Y pues bueno, me decidí por esta en particular, ¿no? Para traerla aquí al canal. Ha sido muy polémica, ahorita hablaremos un poco más de eso. Porque para muchos tal vez no vale la pena comprarla porque se parece pues bastante o es básicamente el mismo molde de Chewbacca o de Salvar, ¿no? Que es otro Wookiee que también ya salió pues aquí en Black Series. Pero bueno, yo decidí adquirirla porque me gustó pues realmente todo. Y lo primerito que vamos a ver ahorita pues es la estética de la caja, que está increíble. Para los que no conozcan este personaje, pues déjenme, se los presento. Este es el poderoso Black Krasantan, un Wookiee que es un cazarrecompensas de la época del Imperio Galáctico, ¿no? Él, pues bueno, hizo sus apariciones en los cómics de pues Star Wars Legend, de todo este universo expandido. Y pues básicamente... se cuenta ahí que pues trabajaba para los Hutt y para Darth Vader, ¿no? Pues haciendo obviamente su trabajo de cazarrecompensas. Aquí podemos ver esta increíble ilustración que tiene la caja. Está fantástico. Esto fue lo que me enamoró, ¿no? Desde que lo vi. Ahí tenemos a Black Krasantan en la parte de arriba. Y abajo, sí, el poderoso Obi-Wan, ¿no? Echándose un pleito aquí con este Wookiee. Es la verdad interesante el personaje. Y para los que siguen mucho ahora las nuevas series que está haciendo Disney de Star Wars, pues seguro ya lo pudieron ver en una de ellas, en la del libro de Boba Fett. Ahí aparece, no voy a mencionar más para no spoilear a aquellos que no la hayan podido ver. Pero... pues se las recomiendo, al menos ahí pueden entender un poquito más y saber que justamente Boba Fett y este Black Krasantan pues ya habían trabajado antes, ¿no? Ya se conocían justamente, porque pues eran grandes cazarrecompensas de la galaxia y eso estaba bastante, bastante interesante. Ahora, hablando ya un poco más de la figura, la caja, como pueden darse cuenta, es diferente a la de la mayoría de esta serie, ¿no? Es como un libro, digamos, un cómic, es lo que buscaban, creo yo, transmitir aquí. Y la verdad les quedó muy, muy bien, ¿no? Aquí pues ya estamos viendo el frente. Como digo, es esta ilustración que está bastante, bastante cool. Déjenme ver si la acerco un poco más y podemos ver pues el detalle. Está bastante bonito, ¿no? Entonces... pues esto es lo primero que ves, ya desde ahí a mi parecer es algo muy llamativo, muy bonito, muy estético. Y pues bueno, tenemos obviamente el nombre del personaje, Black Krasantan, y pues la marca, ¿no? Que es de Hasbro. Ahora por los laterales, que esto es lo que estaban viendo ustedes en un inicio, pues tenemos aquí de nuevo el nombre de la figura, una ilustración que la verdad se ve bien aquí en la cámara, de cerca está algo borrosa, como que no tiene la resolución correcta, y pues abajo el Star Wars Black Series, ¿no? En la parte trasera tenemos igual una ilustración de Black Krasantan. Se me hace algo extraño que está viendo como hacia atrás y no se le ve la cara, pero bueno, tiene aquí su arma, que está igual increíble, está así, se me hizo muy muy padre. Y pues bueno, la colaboración como siempre Disney Hasbro, ¿no? Que tenemos acá. Y en el otro costado tenemos unas ilustraciones de los cómics donde aparece justamente Black Krasantan. Déjenme ver si lo puedo acercar y lo vemos un poquito mejor. La verdad están muy padres, ¿no? Y en la parte de arriba también tenemos
una ilustración. Igual sale aquí el Wookiee, ¿no? Como en una pelea. Y por la parte inferior también tenemos a Black Crescent. Otra ilustración. Entonces, esto es lo que la caja ya nos está entregando desde un inicio. La verdad, sí está diferente a las otras figuras de Black Series. Y de hecho, hay varias de este estilo, ¿no? Por ahí hay un Darth Maul, hay un Luke, va a haber un Darth Vader, una Princesa Leia. Y pues hay varios, ¿no? De esta serie en particular. Es como de cómics. Y pues bueno, ahora sí, vamos a lo importante. Vámonos al unboxing. En esta ocasión no vamos a necesitar a nuestro amigo el cúter, porque estas presentaciones en estas cajas son muy fáciles de abrir. No traen pues ningún diurex ni nada que proteja, ¿no? Esa parte de para las pestañas que abren la caja. Y además tienen algo que se me hizo muy ingenioso. Recordemos que les mencionaba el tema de que queríamos o buscar esta similitud con un cómic, un libro, ¿no? Entonces se ingeniaron lo siguiente. No es nada del otro mundo, pero le da ese plus, ¿no? Le pusieron estos pequeños velcros en la parte de arriba y de abajo. Aquí están. Y pues bueno, se abre propiamente esta portada o esta parte de la caja y nos deja ver a la figura, ¿no? Me gustó mucho eso. Digo, lo aplican otras marcas también. Lo hemos visto en cosas como NECA o Super 7 o cosas de ese estilo, ¿no? Que aplican este tipo de ventanas para ver la burbuja y el personaje. No lo había visto yo en Black Series y pues me gustó mucho, ¿no? Ahora, tenemos aquí una ilustración muy padre de Black Krasandan. Yo creo que es la segunda mejor de toda la caja. Está un poquito borrosa si la vemos así en persona. La cámara se ve bien, pero sí le faltó ahí resolución o calidad en la impresión, ¿no? Y pues bueno, abajo viene una pequeña descripción que dice lo siguiente: Black Krasantan, el feroz y hábil gladiador Wookiee, devenido en cazarrecompensas. Ha trabajado para personajes como Jabba the Hutt y Darth Vader. Y listo. Esa es la pequeña semblanza, ¿no? De Black Krasantan. Y bueno, de este lado, obviamente, tenemos aquí a el personaje, ¿no? Ahora sí, decíamos que era polémico. ¿Por qué es polémico? Pues véanlo, ¿no? Realmente no trae muchos accesorios, ya podemos darnos cuenta de eso. Solo trae una ballesta. La armadura como tal no tiene mucho más detalle. Se ve pues bien, pero hasta ahí. El personaje como tal, la escultura, pues así viéndola nada más ahorita, nos damos cuenta que pues se parece mucho, ¿no? A otras figuras de esta serie. Obviamente a Chewbacca. Y pues eso fue lo que para muchos pues los hizo estallar, ¿no? En molestia y decir, pues bueno, es lo mismo, mismo molde, nada más le cambiaron algunas cosas y nos lo quieren volver a vender, ¿no? Yo personalmente pues decidí, ahora sí que, gastar mi dinero y pues traerles esta pieza. Así que basta de la plática y vamos a sacarlo de su caja. Como les digo, miren, es muy rápido, ¿no? Muy sencillo. En esta ocasión no nos vamos a pelear con cúters ni con nada. Viene la figura muy fácil de abrir. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a cerrar esto. Y pues bueno, vamos a ver qué quede por acá. Ahí está. Ahora sí. Pues aquí tenemos al buen Black Crescent. En la cámara se ve algo como, diría yo, muy, muy oscuro, ¿no? Parece como de chapopote este amigo, pero créanme que no es así. Sí, tiene un tono medio brilloso, pero no es así de oscuro como se ve. Ahorita no sé qué esté pasando por acá. Vamos a intentar subirle. Vamos a ver. Y vamos a subirle un poquito, ¿no? A ver si eso nos ayuda. Listo, creo que ahí se ve mejor. Ahora sí, vamos a sacarlo de la burbuja. Vamos a ver. Listo. Miren, se para súper fácil. Bien sencillo. ¿Qué fue? Bueno, ahora vamos a sacar
pues obviamente los accesorios, ¿no? Tenemos la estructura de la ballesta y acá vamos a tener esta parte, ¿no? Ahora sí, esto lo dejamos aquí a un lado. Vamos a ensamblar y a mostrar la ballesta. Creo que, déjenme ver si puedo, ahí está, enfocar. Pues la verdad está muy, está bien, o sea, tiene el diseño bien hecho de la escultura, pero no tiene mayor acabado, ¿no? Está muy plano, es simplemente un gris. Y aquí, pues también, o sea, la parte de la ballesta, pues muy, muy simple. Ahora, esto se pone aquí abajo, me parece, ¿sí? Y ya, la ballesta queda lista, ¿no? Ahora, vámonos con la figura. La escultura, pues yo la veo bastante bien. Vamos a intentar subirle más la luz todavía, para que se vea, ahí está. Yo lo veo bastante, bastante bien. Sí se nota un poco escuálido. A comparación, miren, de este personaje que se ve muy fornido. Y hasta en la serie del libro de Boba Fett está bastante más fornido. O sea, no es como un Chewbacca que era medio flaco. Este sí está bastante fuerte, ¿no? Y se nota. Me gusta que conserva aquí estas como trenzas en la barba. Eso está muy padre. La parte del cinturón y las sombreras está bien, pero me hubiera gustado que le metieran más color, algún poquito de aquí de desgaste o algo así, ¿no? Que se hubiera visto padre. Igual obviamente hubiera estado genial que esto, en vez de ser puro plástico, pues hubiera sido no sé, como un pelaje, ¿no? Se hubiera visto muy padre, ¿no? O sea, que fuera de tela, eso me hubiera gustado mucho. Ahora, de la cara, vamos a intentar hacerle aquí un close. Opa. Y pues bueno, se ve bien. Me gustan los colmillos. Se ven un poquito chafa en persona. Y pues bueno, se darán cuenta que aquí tiene como una cicatriz, ¿no? El buen Black Krasanta. Eso, según recuerdo, es porque tuvo una pelea, justamente la que sale aquí, con Obi-Wan, y pues bueno, le rasgó el ojo, ¿no? Entonces, le dejó la marca de batalla, y pues aquí la guarda muy padre, ¿no? La figura se conserva. Sí está muy oculto sus ojos, la verdad, ni con la luz se alcanzan a ver muy bien. Pero bueno, está muy padre. Ahora vamos a ver las articulaciones. La cabeza, Dios, no se mueve nada. Está fija, está fijo. Ahora, los hombros, pues igual los limita la hombrera, miren. Esto nos está limitando realmente solo hacia el frente, hacia atrás. No lo podemos girar. Está muy limitado. Esta es la máxima apertura. Ahora, de las codos, las manos, antebrazos y todo eso, pues mira, gira muy bien. Esto, pues sí se dobla, pero también tiene limitantes por esta parte que vemos aquí. Entonces, es un poquito difícil, está o está muy muy duro, ¿no? No lo sé. Pero la verdad no va más allá de esto. La mano, pues igual gira. Sí gira, miren todo. Pero igual está un poquito ahí bloqueada. Del torso, pues se mueve, aquí de hecho tiene la separación, miren, y sí se mueve, pero pues no se mueve mucho, la verdad. Hacia atrás se alcanza a ir bastante más hacia atrás, miren, y hacia el frente poco menos por esta falda que tiene aquí como de pelaje, está más o menos. Y bueno, de las piernas igual tiene todo el giro en el muslo. Muy duro, de verdad, está súper macizo esto. Puede girar igual toda la rodilla. Tiene los dos de articulación, no solo uno, un punto aquí creo de articulación. No se ve tampoco tan mal. Y tiene en el pie un cierto giro lateral nada más, poquitito. No gira hacia ningún otro lado.
Bueno, ya checamos las articulaciones. Ahora vamos a ver si su accesorio se coloca como debería. Vamos a ver. En teoría, esto de aquí atrás es para que lo pongamos, esta parte de la ballesta, y se quede ahí fija, ¿no? No sé si vaya así o no, pero pues en teoría así debería de ir, según yo entiendo, ¿no? Para que se alcance a ver su ballesta. Pues así se ve bien, no lo veo nada mal, pero tampoco me agrada mucho. Se ve un poco chafa, ¿no? Ahora vamos a ver si le podemos colocar la ballesta. La parte difícil. Todo lo demás sencillo, pero siempre colocarle sus pistolas, accesorios, es lo complicado. Bueno, pues ya quedó. Se ve bien. Nada muy espectacular. Y pues bueno, si lo colocamos, creo que puede hacer. A ver. El brazo, ¿qué puede lograr? A ver, pues creo que es lo máximo que va a poder hacer, ¿no? Creo que no está mal, pero tampoco está asombroso ni nada por el estilo, ¿no? O sea, creo que le faltó un poco más, sobre todo los accesorios, ¿no? Que yo creo que ahí sí le debieron de haber echado más ganas. Y ponerle pues más cositas, ¿no? Más carnita, porque para el precio en el que está, sí deja mucho, mucho que desear en ese apartado de los accesorios. Y tal vez también un poco en la escultura. Ahora, pues mi recomendación es, si tú no eres muy fan tal vez de este personaje, o en general de los Wookiees, o ya tienes un Wookiee, ya sea Chewbacca o cualquier otro, pues tal vez ya este no lo necesitas en tu colección. Si lo quieres, porque obviamente quieres tener todo lo que ha salido de Black Series, yo te recomendaría que esperes a que baje un poco de precio o que haya ahí alguna oferta, ¿no? Y lo adquieras. Por otro lado, pues a mí personalmente se me hizo una figura pues buena. Es el segundo Wookiee que yo tengo y el personaje me gusta mucho, así que pues bueno, sí lo adquirí por eso. Y pues nada, creo que la figura habla por sí sola, ¿no? La polémica pues ya está en el aire desde hace varios meses y creo que tienen ciertos puntos aquellos que mencionaron que no valía la pena. Pues bueno, les agradecemos mucho que hayan estado pues con nosotros y nos vemos en una siguiente terapia de unboxing. Hasta luego.